días, amigos, a un nuevo video para el canal. Más que un video, hoy es un vlog familiar. Pues bien, hoy nos encontramos en la pesca deportiva de los hermanos Galarza. Entonces, es más que un video, un vlog, porque es un domingo familiar y hoy estoy con toda mi familia. Así que vamos a ver cómo se pesca en realidad acá en la sierra. Una vez después de la desinfección y estacionarnos todos, vamos a proceder al área de pesca. Entonces, este es el área donde se cogen las cañas de pescar con las carnadas para todo listo para ya ir a las pozas. Ahora sí se viene lo bueno, toca pescar, toca sacar ahí las habilidades del niño amazónico. Minutos después. La primera en ahora sí agarrar un trucha. ¡Sí! ¿Y el tarro? ¡No! ¡Ah, arriba está el tarro! ¡Gordo, córrele, gordo! Trucha lista para comer. ¡Ah! ¡Se cayó! ¿Pero qué ha pasado? Vamos a ver el bar. ¡Lista para comer! Otra más. Ahora sí, gente, se no se escapa por nada del mundo. ¡Gay! Muchos se preguntarán, ¿y ellos? Pues por coincidencias de la vida también han estado aquí donde nosotros. Entonces, para que los conozcan, ellos son el resto de mi familia. Y ya ven de dónde salió. No tengo tanto carisma. Pues sí, güey, no mames. Pero ya más o menos, ven cómo son ellos. Entonces, próximamente se viene un video con toda mi familia completa. Y ese sí va a estar bueno, gente. Por ahora nos cogió la lluvia. Después de haber pescado todo, ahora se les lleva a cada lugar donde van a
a pesarnos y a cobrar, obviamente. Vamos. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Una vez que ya hemos pescado, es hora de acudir al lugar donde nos van a preparar para degustar la rica lucha. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí, a degustar de esta maravilla que tiene nuestro Ecuador. Una rica trucha. Entonces vamos a ver qué tal está. Lamentablemente por condiciones de clima no vamos a poder acudir a un lugar donde bañarnos. Ojo que este lugar sí cuenta con un lugar, pero lamentablemente en esta lluvia no se puede. Entonces espero que os haya gustado el video, que le den like, que compartan con la mayoría de personas que ustedes puedan compartir y se suscriban aún si no lo han hecho. No me queda más que decir, ¡confirma, Tilín!